Luego de pasar varios meses en cárceles salvadoreñas, dos personas deciden hablar sobre su experiencia con el polígrafo o detector de mentiras, método que el gobierno de El Salvador está usando para liberar capturados en el régimen de excepción. Para expertos en el tema, el polígrafo es un procedimiento ilegal que viola derechos fundamentales y que además es un método no fiable. Habíamos 3.500 en el sector 2, en el sector 5 habíamos 5.700 en el sector 5. Bueno, hice 4 meses y medio ahí, ya casi para... Me llevan al polígrafo. Llegan a la celda a hablarme, va, y me dicen el apellido y todo, y contesté. Tienes que ponerte pilas porque si no estás en la puerta, lo más que te hablan, no te sacan, sea para lo que sea. Y bueno, me pongo en la puerta, me sacan y me llevan. Y le digo yo, le pregunto yo al custodio que si para dónde me llevaban, y me dice, ahí lo vas a saber cuando llegues. Ahí no le dicen nada a uno, pues. Si te llevan a matar o a lo que sea, no tienes nada. Llegué allá, habíamos 35 los que estábamos ahí. Y esa babosa que le ponen a uno, muchos lo habían hecho ya. ¿Quién le dijo eso? Otro compañero que estaba así, que era de la Unión. ¿Y a cuántos más llamaron cuando usted le llamó? Solo fuimos 9. Sí. Sí. Allí sacan 9, digamos, como 3 de este sector, otros 3 de aquel otro sector, y así van. Así como unos 48 por todo. Pero no todos pasamos. Entonces ya fue así, va. Yo llegué y ya dijo el señor que estaba ahí, vaya, dijo, todos llenen las fichas, dijo, que va, el que podía pasar de un solo pasaba antes de llenar ficha, pero los que no, llenábamos primero la ficha, donde habían unas preguntas que solo de marero son usted, sí, ahí solo de marero. ¿Cuáles eran las preguntas? Que si uno colaboraba con los mareros, que se han dado con pandilleros, que se han dado extorsionando, que se han dado matando, que se han dado solo preguntas así, pues entonces, pero el resto preguntas, y solo las preguntas buenas. El que te da la hoja para que la llenes te dice, te lo voy a decir una vez cómo la vas a llenar, y si vos te equivocás, ya no es problema mío. Entonces, si uno pone una pregunta equivocada, uno... Y después de eso ya te pasan adentro a un cuarto. Pasé con un señor ahí, me sentó. Dependiendo de lo que vos digas, de esto depende de que vos te vayas. Está bien, yo estaba confiado porque yo sé que no debo nada. ¿Qué pensaba en ese momento cuando le dijeron eso? La verdad me puse bien nervioso, porque nunca me habían hecho eso, pues primera vez, bien nervioso, la verdad, y él sí me llena otra hoja ahí adentro y me empieza a hacer, él ya hace las preguntas así verbal, ya me dice, ¿alguna vez has matado? No, nunca en mi vida, gracias a Dios, no. ¿Has robado? No, tampoco. ¿Has secuestrado? No, tampoco. ¿Has andado en pandillas? No, tampoco, nunca. Mi papá me enseñó trabajo y eso es lo que vivo. Ajá. Me puso unas cosas aquí, me puso otras acá, en estos dedos, y me puso uno acá. Y me, así en el asiento donde tú te sientas, te ponen una cosa negra, así cuadrada, que lleva unas guías conectadas. Y las mismas preguntas que puso en la ficha, esas mismas preguntas las está haciendo y se las pregunta por 3 veces. Se está como 2 minutos pensando para volvérselas a decir. Y tiene que contestar lo mismo que contestó, porque esos son los errores que muchos cometemos quizás, porque se los olvida, pues. Porque el polígrafo es que cuando ellos miden el balance de tiempo en el que contestas la primera pregunta y miden el tiempo en el que contestaste la segunda, entonces en base a eso, si uno hace esa pausa tan larga, ella... Pero mira, me dijo, estos polígrafos no es para todos, me dijo. Ustedes lo sabrán, le dije yo, ¿por qué lo hacen? Esta es una oportunidad, me dijo, que se les hace, pero no todos. Como te digo, yo no sé, pero gracias a Dios, pues le dije yo, y ojalá salga bien en esto, le dije yo, porque la verdad, solo Dios con uno aquí, le dije yo. ¿No le dijeron cómo lo habían escogido para hacer el polígrafo? No me dijeron, solo le dijeron que era una oportunidad que le daban a uno.
pero no que lo hacen escogido, no sé, pues vaya, pero sí te están observando, la verdad, no te dejan solo. ¿Cómo es la habitación? Es pequeña, solo es una división de Playboy nomás entre la pared y ponen Playboy nomás. Son muchas habitaciones, porque son a bastantes que llevan ahí. Y te ponen viendo la pared de perfil. No puedo estarlo viendo a él, no, ni la computadora, ni nada. ¿Él está parado a un lado? Él está sentado en un escritorio. Si a ti te sienta a la par en una silla, te pone viendo de perfil la pared. Y no tienes que moverte. Pero para mí es malo, porque vaya, imagínate que todos esperamos audiencia. Es que según eran las especiales, pues, ¿va? Y ahora todos se preguntan por qué peligro. Y eso no se debía mentar, decían uno. ¿Y qué es polígromo? ¿Y qué es polígromo? Entonces ya por último, la última prueba que me hizo, me dice, vaya, vamos a hacer la última prueba y ya con esto terminamos. Empezó a preguntarme que si en mi familia había pandilleros. No. ¿Su papá alguna vez participó en pandillas? No. Sus hermanos no. Y por último lo que me preguntó fue que si había yo alguna vez ¿cómo le dice a este que me hice la pregunta? O sea, dándome que si yo era homicida. Le digo, no, no. Vaya, me dice, entonces hemos terminado. No, pues está bien. No te dice si ha salido. Ellos saben a ver cómo llevarán esas cosas, pero la audiencia no hacen. La audiencia no. El que le hacen audiencia, yo oí decir ahí adentro, ¿no?, que era con abogados pagados, pero que le cobraban hasta 5.000, $6.000. Audiencias especiales. Y ese es el que le hacían una audiencia especial y el que salía luego. Uno adentro no tiene esperanza de nada, tanto como uno adentro no sabe de la familia y la familia de afuera no sabe nada. Vaya, por ejemplo, yo nunca tenía enemigos, pero yo una vez que me dijo un chero, mirá, me dijo, ya te vas a ir, me dijo. Hombre, yo no sé qué, vaya, y le pregunté, ¿y por qué decís que ya me voy a ir? Yo te lo que te digo, me dijo. Entonces, mucha gente así se ha ido, por los chavos. Los pandilleros que hicieron en el primer mes de régimen, ellos se fueron a huir. Y no se quedaron de boca abierta esperando a la policía. No, si los que quedamos fuimos nosotros, que no debíamos nada, pues. Y decíamos, bueno, el que nada debe, nada teme. Pero mentira, bueno, el policía fue honesto en decírmelo, ustedes no son pandilleros, ustedes van por el régimen. Nomás, y como les daban 3 días de licencia y 100 pesos por cabeza, andaban agarrando a quien se pusiera por delante, porque con Bartolina yo vi de gente que con comprados de la despensa, que venían de la despensa y llegaban a la Bartolina. Son errores que el gobierno tiene que ver cómo lo ¿cómo hay que decirlo? Lo corrige. Porque la verdad no es justo porque lo que... Hasta el 12 de mayo de 2023, a más de un año bajo estado de excepción, las autoridades reportan la captura de más de 68.000 presuntos pandilleros, mientras que también se detalla la liberación de más de 4.000 personas que forman parte del margen de error en capturas. Informó para La Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.